Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. ¿Habéis detenido ya? No, estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. Parker, ¿dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. Ya, lo siento. Sí, me ha surgido un asunto personal. Llegaré pronto, lo prometo. Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Yuri ha llamado a la caballería. Escuela, agentes en peligro. Traed el martillo. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¡Ojo! Que hoy tengo ganas de gresca. ¡Por detrás! El siguiente. La cosa pinta mal. Fisk tiene mogollón de gente en nómina. Spiderman, ¿cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? A punto de entrar. Llegaré pronto. Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas. Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? ¡Yuri! Sabía que Fisk armaría.
refuerzos. Y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perderé. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Willy. ¡Vamos, vamos! ¡Seguid disparando! ¡Cuidado! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apañamos! Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. ¿Qué hace Spider-Man aquí? ¡Lo va a fastidiar todo! Gracias por el voto de confianza. ¡A ver! ¡A ver qué tal es este! Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo, tío. De librarme de eso. Creo que ya están todos. Vamos, vamos. Han bloqueado los ascensores por las escaleras. Prefiero algo más directo. Spider-Man, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. Llamada de May. He de contestar. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamaba para saber si sigue en pie la cena de mañana. ¡Claro! Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Te quiero. ¡Cogedlo para que no salte! Saludos del jefe. ¡En el aire no puedo darle! El jefe quiere tu cara. ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? ¡A por el siguiente! Debe encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de colarme. Vamos allá. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya más rápido. ¿Son tan malos cuando no se pispan? ¿Cómo va esto? Vamos por la mitad. Necesitamos otro par de minutos. ¿La policía sabrá dónde estamos?
¿Servicio técnico? ¡He perdido la contraseña! ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Detenedlo! ¡Atención! ¡Eliminación total inminente! ¡Detenedle! ¡El sistema sigue borrándose! Creía que los informáticos de mi curro eran borges. He de acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra la historia a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que te den! ¡Derribad la puerta, ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. Sin mí, la escoria que tengo bajo control campará a sus anchas y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. Bueno, prepárate para el plato primo. Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. Creo que ya están todos. ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. ¿Alguien? ¿Me ayuda? ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuad el edificio! He oído a más gente por ahí. Los encontraré. ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos. ¿Entendido? Voy a por ti. Spiderman, aquí Yuri. ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. ¡Mierda! ¡Yuri, trae a los sanitarios! ¡Ya! Lo intentamos. ¡Atención! Ya has hecho bastante. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¿Qué? ¿Es el Día Mundial del Misil o algo? ¡Te tengo! ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? ¡A por él! ¡Tranqui! ¡Que tengo para todos! Vale.
sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? ¡Bah! ¡Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza! ¡Va por él! Así que os ha fallado el plan A. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis que llegue al despacho. ¡Hazme un tiro! Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina. Acaba con él. ¡Ahora! Encantado. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? No era necesario. Esperaré mi oportunidad. Está recargando. ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? Pareces cabreado. Te destruiré. Venga, dalo todo. Ahora es mi oportunidad. Representas todo lo malo de esta ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. Ya sabéis lo que hacer. ¡Rodeadlo! ¡Venga, a por él! ¿Quieres cobrarlo? ¡Idiotas! ¿Estáis entrenados para luchar? ¡Pues luchad! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! ¡Come el culo y atrate! ¿Para qué os pago? ¡Se queda el jefe! ¡No, imbéciles! ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe. ¡Abajo! No!
¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá luego. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente... ¡Ups! ¡Me piro! Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. ¡Ya, casi! ¡Estoy aquí al lado! Ah, tendré que hacerlo yo. ¡No, espera! ¡No es seguro! ¡Oh! Me encanta el entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Siento llegar tarde, pero... Vaya... Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. ¡Oh, Dios! ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí... No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería... Tú no estás bien, chiquitín. Veamos qué problema tienes.
El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Lo tengo. Vale, hay que desviar el servocontrol. Vale, bien, ¿ahora qué? Y ahora reequilibrar la tensión. Se acabó. A ver si ha funcionado. Como nuevo. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Vale, tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc. Spider-Man, aquí Yuri. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento VIP. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer, ex-editor del Daily Bugle. ¡Y lo del libro! Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spider-Man Peligro o Amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Impersonalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. ¡Hablad! Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spider-Man que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí?
Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada. Sutil. Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. ¡Hazlo! Cúbreme. Estos dos no se han olvidado las llaves. ¡Acabad con él! ¡No puedo darle en el aire! ¡Acabaré contigo! ¡Vamos, tíos! ¡Podemos con esto! ¡Está herido! ¿Qué es este pringue? Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yuri. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No. Prometiste que no harías... Spider-Boy. Por favor, no. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! ¡Dejadme en paz! A callar, señora. ¡No me toques! ¡Apartaos de ella! No te tenemos miedo. ¡Deja de moverte! ¡Vámonos, serios! ¡Lárgate, o ella morirá! ¡Suéltame! Todo solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola. Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Iré a ver. Gracias, Spider tío. Es Spider-Man. Vaya. Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Desde su posición elevada, Spider-Poli observa su destino. Una segunda torre de vigilancia. ¿Estás... narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca entendería a Spider-Poli. Lo consideraba una bola perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas.
premio. Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? Una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider Poli está en el caso. Mitad hombre, mitad. Todo Poli. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Disparad! ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. ¡Te arrepentirás, Spider-Man! Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. No querrás decir que Spider-Poli va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes y Spider-Poli, bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que crees que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios, necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poli por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. ¡Qué faena! No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy. Podré trabajar en el traje. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Parker. Doctor Octavius,
¿Qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es, ¿en qué trabajas? Un proyecto personal. Desde luego. ¿Eres tú? No sé a qué... Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo. Pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno, sigue a lo tuyo. Esto servirá. Creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus... ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. Spider-Man. No lo has visto venir, pero literal... Era un chaval y el jefe solía darme para el pelo. Aquella vez pensé que el jefe se había cargado. E igual lo hizo. Lenny dice que hay más de un Spider-Man. Cierra el pico. Lo que nos faltaba, un ejército de Spider-Man. Dos sois nuevos aquí. ¡Hay un problema! ¿Me oye alguien? ¿Quién va? Parece que no era nada. ¡Está aquí! ¿Dónde se meten esos idiotas? ¡Traed más! ¡Es Spider-Man! Vale, estábamos preparados. ¡Esta mierda! ¡Hombre herido! Hay más. A ver qué sabes hacer. Spider-Man, hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. Tengo algo para ti. ¡Vamos bien! ¡Seguid así! ¡Hombre herido! ¡Es tu funeral! Mierda, parece que han llamado a sus amigos.
¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlo. ¡Ya es mío! ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Partidle la cara! Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Fisk tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Mantente alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. Viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el Bugle. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. Es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien, hasta pronto. Vale, tengo algo de tiempo. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Thank you.
the situation's under control. Hola, señor Lee. Peter, tened. ¡Pero qué maleducado! ¡Vuestra parada! Siento lo de antes, señor Lee. ¿Qué me estaba diciendo? Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. Genial, voy para allá. Señor Mac. El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. Hola, Peter. Peter, ¿qué haces? Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te echo una mano? Sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... Solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? ¿Necesitas dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, estoy bien. Entonces, ¿problemas de chicas? ¿Qué? ¡No, qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis, es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros tendríais unos hijos preciosos. Vale. Peter, ¿qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace 5 años llegaste aquí. Y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio.
Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Tengo un mensaje de él. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre si no es nada. ¿Las propiedades de Fisk? Interesante. A saber qué tenía Kimping guardado bajo el colchón.